Gabriela Luque, profesora y licenciada en Letras y miembro de la Escuela de Letras de nuestra universidad, de la Unidad Académica Río Gallegos. Y aquí estoy para presentar un libro que ya tiene un par de años editado, América Latina, Palabra en Acción, e Intelectuales y Discursos 1910-1950, que es una producción del Grupo GIESALPA, grupo del cual soy fundadora y miembro desde hace unos 11-12 años, que es cuando apareció. GIESALPA es un grupo interdisciplinario, de ahí viene el nombre, Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre América Latina en la Patagonia Austral, y reúne docentes investigadores de las áreas de Historia Americana, Literatura Latinoamericana y Ciencias de la Comunicación, además de Filosofía Latinoamericana, aunque no la tengamos como una disciplina, como una carrera específica dentro de nuestra universidad. Y esta posibilidad de agruparnos, que nació como una exigencia dentro del campo de la investigación, somos un grupo consolidado desde el año 2004 que estamos produciendo dentro de este campo puntual que es América Latina y más en particular trabajando discursos intelectuales dentro de la línea que se denomina historia intelectual, que en nuestro país tiene una larga tradición y que en este momento está representada, digamos, como una de las figuras principales por Carlos Altamirano y todo el grupo de la Universidad de Quilmes. Pero en realidad la historia intelectual tiene una larga trayectoria y nosotros trabajamos en particular ciertos discursos, que son los ensayos. Los ensayos nos permiten abordarlos desde el campo de la literatura, desde el campo del análisis del discurso, es decir, los estudios de la lengua, pero también desde la historia y la filosofía, porque sucede que el ensayo, en algún momento llamado literatura de ideas, fue una de las primeras manifestaciones que se dan en nuestro continente a nivel discursivo y caracteriza todo el siglo XIX, en particular el pensamiento independentista. Nos propusimos en algún momento trabajar una serie de figuras intelectuales y algunos procesos en particular. El México de la Revolución, en la década de 1920. La reforma universitaria en 1918 en Argentina, porque estaba ligada directamente con los jóvenes del México revolucionario. Y algunas figuras intelectuales de enorme peso. Y de ahí también viene el nombre América Latina, Palabra en Acción. Hay una frase que nosotros elegimos casi como lema al comienzo de este libro, que dice algo así como que la palabra se envilece cuando no se la acompaña de la acción. Esa frase le pertenece a José Vasconcelos. A mí me enorgullece destacar que este libro haya sido editado por las ediciones de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, porque además es un objeto bello. Yo creo, esto en todo caso es un defecto profesional, yo soy de letras, yo creo que los libros son objetos dignos de ser mirados y de ser admirados.